a orar para presentar este tiempo al Señor y para que el Espíritu traiga a nosotros sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Padre, gracias que podemos estar delante de Ti en esta mañana y podemos alimentarnos por Tu Espíritu, por Tu Palabra, por la obra de la cruz, en beneficio de nosotros, para que podamos edificar, para que Tú, mejor dicho, puedas edificar nuestras vidas, puedas edificarnos como Tus hijos que somos y puedas cumplir Tu propósito completo en nuestras vidas. Señor, te pedimos de una manera muy especial que Tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos salir en este día satisfechos, plenos, de no solo haber estado delante de Tu presencia, sino de recibir el alimento que Tú quieres traer hoy a nuestro espíritu, a nuestra alma y a todo nuestro ser. Padre, te lo rogamos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Por poner un nombre a lo que quisiera compartirles, que Dios me habló en este tiempo a mí, por eso quiero compartirlos. ¿Por qué podemos llamar a Dios Padre? ¿Cuáles son las razones que Su palabra nos da por la cual podemos, todos lo sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso ya es algo que, de hecho, ya todos conocemos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Pero el propósito principal de vida que Dios tiene para nosotros, el propósito principal de vida es que les conozcamos. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Su palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es tremendo este versículo, porque nosotros normalmente cuando escuchamos la palabra vida eterna, pensamos en un futuro, porque ahora decimos no tengo vida eterna porque me voy a morir. Entonces normalmente pensamos en un futuro, cuando me muera y resucite, entonces sí voy a tener una vida eterna con el Señor. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero acá está diciendo, la vida eterna es que te conozcan. ¿No empezamos acaso a conocerle desde el día que la recibimos en nuestro corazón? Ya tenemos vida eterna. La vida eterna no es algo futuro que va a perdurar para siempre. La vida eterna es hoy y ahora que ya tenemos a Cristo, que le conozcamos cada día más. Empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos ocupamos de conocerle a través de Su palabra, pasando tiempo con Él, lo que vamos a hacer esta mañana a través de Su palabra, si ocupamos tiempo en conocerle, vamos a conocer más de los beneficios de Su gracia, que son infinitos. Yo anoté aquí algunos para no olvidarme. Vamos a ser salvos de una vida sin sentido, porque la vida de la carne es para muerte, es de corrupción. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado, vivíamos en la carne, pero ahora tenemos a Cristo. Vamos a ser salvos de nuestras obras de la carne. Sin Él, nada podemos hacer. Vamos a ser salvos de nuestras debilidades. Cuanto más le conozco, cuanto más leo Su palabra, voy a ver todos los beneficios que encuentro en la cruz. Para ser salvos de nuestras debilidades, para ser salvos de nuestras emociones dañadas, para ser salvos de nuestros enemigos, para ser salvos de nuestras necesidades no suplidas. Necesito conocerle, porque hay mucha necesidad en mí, que Él la suple toda. Y necesito pasar tiempo con Él y observarle, y mirarle, y contemplarle, y dejarle que Su Espíritu obre en mí. Y también lo dice, bueno, su vida. ¿Quién es la vida eterna? En los que estamos haciendo el curso, vimos que la vida eterna es una persona, es Cristo. Y Cristo ya está en nosotros. Ya tenemos vida eterna. Simplemente que esta vida que tenemos en Cristo va en un proceso, ¿verdad? Desde el día que nosotros nos entregamos al Señor, automáticamente recibimos vida en el Espíritu. Estábamos muertos y resucitamos. Y ahora tenemos vida con Él. Sin embargo, nuestra alma, como la palabra también dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Nuestra alma tiene que ser sanada. Nuestra alma tiene que ser tratada. Nuestra alma tiene que ser transformada en nuestros pensamientos para no adaptarnos a este mundo. A lo que recibimos, a lo que escuchamos, tiene que ser trabajada. Por lo tanto, está en el proceso de santificación. Y finalmente, la resurrección de nuestros cuerpos físicos va a ocurrir. Aunque ya todo lo tenemos, a la vez estamos en el proceso, ¿verdad? Pero Cristo, que es la vida en nosotros, Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No cualquier tipo de vida, en abundancia. Y a veces uno de los problemas o de las interferencias por las cuales no podemos recibir esta vida en abundancia es que tenemos ahí como pequeñas espinas, pequeñas situaciones, pequeñas emociones dañadas en cuanto a la paternidad de Dios.
muy dañadas, porque este fue el plan del enemigo en el Edén. Que no confiáramos, que saliera, le dijo a Adán, ve, tú vas a ser como Dios. En otra palabra, no se lo dijo directamente, pero salte de la cobertura de Dios, tú puedes vivir sin Él. Sin esa cobertura de padre, tenían todo, estaban cómodos. En una familia perfecta de comunicación, de amor, de aceptación, de alabanza, todas sus necesidades estaban suplidas porque tenía Adán un padre perfecto. Sin embargo, la invitación de Satanás fue, ven, salte de esa cobertura. Por lo tanto, siempre, una vez que venimos a Cristo, tenemos muchas interferencias con respecto a la paternidad de Dios. Y es lo que yo quiero, o mejor dicho, el Espíritu, lo que yo quiero compartir, pero el Espíritu quiero que traiga a vosotros en esta mañana la confirmación por su palabra de que somos sus hijos y de que Él es nuestro Padre. Y me encanta porque ahora vamos a ver cómo Dios lo dice de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de alto, de profundo, de muchas maneras. Quiere hacernos, revelarnos que somos sus hijos. Y vamos a empezar, esta va a ser la introducción. Tengo tres razones que la palabra nos dice y nos afirma y nos confirma y nos asegura que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. No hay duda de ello. El primero que quiero leer es, fíjense qué gran amor nos ha dado. Estoy leyendo todos los versículos en la Nueva Versión Internacional. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. La Reina Valera dice, mirad. Y yo creo que es la invitación del Espíritu en esta mañana. Es una orden, ¿verdad? Pero es una orden de amor. Mirad, fíjense, presten atención, lleguen a la conclusión, recíbanlo, abrácenlo. ¿Cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? A veces, esto es un conocimiento, por supuesto, intelectual que nos enamora, que nos abraza en un principio, pero esto significa mucho. Que tengamos la oportunidad de volver al diseño original, al cuidado de ese padre que perdimos a causa del pecado, nos habla de todo un proceso de amor para que volvamos a tener esa libertad como hubo en el Edén con papá. Es tremendo el que seamos hijos de Dios, porque implica todo un sacrificio, un plan perfecto, un cumplimiento que estaba desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba preparado para volver a recuperarnos como hijos. Es tremendo. Otro versículo en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu. Algo curioso que he notado en este tiempo en la palabra, ustedes saben que cuando Dios creó a Adán, lo creó del barro, ¿verdad? Si hubiera creado del barro y solamente hubiera dicho que esto que cree viva, el hombre hubiera podido ser un ser viviente como un árbol o como un animal. Pero la cosa no quedó ahí. Dice que sopló. Y eso significa que sopló el espíritu de vida. Aparte de vida biológica, al hombre le dio vida en el espíritu. Por eso lo creó a su imagen, no porque tenía un cuerpo igual a Dios. Porque le dio un espíritu que no tiene ningún ser creado sobre la tierra, solo el hombre. Solo el hombre, porque quería un hijo que nace de un padre y de una madre, genéticamente tiene su ADN, ¿verdad? Nuestro ADN es divino. Sopló, pero eso se perdió. No vamos a meternos en eso. Pero qué curioso que después que vino Cristo, que murió, que resucitó, que volvió, que estuvo un tiempo con los discípulos, le dijo, esperen aquí porque va a pasar algo. Y cuando estaban todos reunidos, que hubo un viento y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Habéis puesto a pensar que volvió a haber soplo de vida sobre el hombre para que recuperara la vida espiritual que había perdido? Volvió a haber, el viento me hizo acordar al soplo. Y eso fue, claro, fue tremendo, hubo lenguas de fuego, ruidos. Y yo no pasó nada de eso, ni tú, cuando nos convertimos. Pero vino el soplo de vida sobre ti y resucitaste y ahora tenés la vida de hijo. Nuevamente completa. Porque hubo un viento que volvió a soplar cuando Cristo cumplió su propósito para rescatarnos de esa vida sin sentido. Ahora vamos a ver en la palabra tres razones, y antes que yo se las diga, las van a ver ustedes por la misma palabra, por la cual podemos llamar a Dios Padre. La primera, Juan 3, de 3 al 8, dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro
que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Todo el que nace tiene un padre. Tiene un padre. Mira, que la sociedad me diga que dos hombres tienen un hijo, hay un padre solo, no dos. Que dos mujeres pueden tener hijos, hay un padre. No puede haber dos madres. Que se haya hecho el bebé en una probeta, en fertilidad, hay un padre y hay una madre. Hay un padre. Al que todo el que nace tiene un padre. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Tienes un padre. Tienes un padre. No puedes, esto no puede ser de otra manera. Tienes un padre. Y la palabra lo dice de muchísima. Tienes un padre. Hemos nacido del nuevo por el Espíritu y ahora tenemos un Padre celestial. Vamos a leer otros versículos que afirman para que el Espíritu, nuestras emociones y todo nuestro ser, seamos conscientes de quiénes somos y quién Él es para nosotros. Dice 1 de Pedro 1, de 3 al 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Por medio de la resurrección de Jesucristo hemos nacido de nuevo, con todos los derechos legales de un hijo legítimo, porque tenemos herencia en los cielos. No hay duda de esto. Tenemos una herencia porque somos hijos legítimos. Cada uno de nosotros tenemos una herencia reservada en el cielo porque Él es nuestro Padre. Y dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Otro versículo, 1 de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Mediante la resurrección y mediante la palabra de Dios. ¿Ven la importancia de ocupar tiempo en conocer estas verdades? La importancia de conocer estas verdades, porque cambia nuestra perspectiva de vida. No estamos aquí por casualidad. Ni siquiera aquí reunidas, donde hay dos o tres en su nombre, allí está Él. Nuestro Padre está con nosotros hoy y cuando nos vayamos está en ti y en mí. No dejamos de ser hijos porque dejemos de estar aquí congregados. Por medio de la palabra, y dice aquí, me encanta porque dice, simiente, han nacido de nuevo con simiente imperecedera. Me hace volver otra vez a la expresión de vida eterna. Nosotros tenemos esta simiente imperecedera desde que nos convertimos. Tenemos esta vida, este fluir, este sentido de vida que ahora tenemos porque somos sus hijos. Vamos a otra razón. Gálatas 4, de 4 al 5 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Yo cuando leí esto, cuando escuché esto, digo, adoptados como hijos, pensé, ¿saben lo primero que me acordé? De Juanjo y Anita. Cuando ella compartió su testimonio, yo creo que el embarazo de adopción es el más largo, el que más lágrimas produce y el que más dolor produce. Ella esperó 7 años, con mucho sufrimiento, es muchísimo trabajo, tenés que presentar papeles, tenés que ir a administraciones, tener que ir una vez y otra vez y más papeles, y ahora esperar. Y ella decía, cada vez que sonaba el teléfono yo iba corriendo a ver si esa era la llamada que me decía que estaba ahí mi hijo. Es el más largo, es el de más trabajo. Pero ¿saben qué? A veces un hijo natural puede ser no ser deseado y esperado. Pero un hijo de adopción es esperado, es anhelado, es deseado, es buscado. Miren cómo Dios quiere hacernos entender que es que yo me emociono de solo pensarlo. Somos hijos por adopción. Esperó tanto tiempo, aún antes de la fundación del mundo, tenía preparado a su hijo. Y esperó y seguramente derramó lágrimas al ver nuestra condición fuera de su paternidad, pero esperó, pacientemente esperó con todo su esplendor, con todo su amor, hasta lograr cumplir cuando vino el tiempo Kairos, la venida de Jesucristo y nos adoptó como sus hijos. Es tremendo.
Dios envió a su Hijo para adoptarnos como hijos. Nosotros nacimos de una mujer bajo la ley y con la necesidad de un rescate. Pero la gracia se manifestó a través de nuestra adopción celestial. Tenemos un padre y un hermano en el cielo. ¿Os queda duda? Yo podría terminar aquí de que somos sus hijos y de que Él es nuestro padre. Hay otro versículo que, con respecto a este tema. Hay que probar de la mesa que adereza delante de nosotros todo lo que nos ha servido en esta mañana. Dice Romanos 8, del 15 y 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Un espíritu de adopción que nos libera de todo temor. Hay tantos miedos al futuro, a la pandemia, a cuando me ponga viejo, a si mis hijos tendrán un futuro. Hay tantos temores. El espíritu que te adoptó como hijo está para que ya no sea más esclavo del temor, porque tienes un padre en el cual tú puedes estar seguro. Y no nos engaña, en el mundo tendremos aflicción. Hoy, esta mañana mismo el Señor nos hablaba que la idea no es que nos pasemos situaciones. La idea es que tenemos un Padre que tiene una promesa para nosotros y vamos a tener una vida futura, plena, completa en Él por la eternidad, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, sin más lágrima. La adopción es un regalo que nos hace hijos en la familia divina. Esto da término a nuestra existencia como esclavos, huérfanos o siervos e inicia nuestra existencia como hijos y así podemos participar de la naturaleza del Padre. Tenemos a partir de ese momento acceso y entrada a su presencia todo el tiempo, sin miedo y sin ataduras. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, por medio de la resurrección, por medio de su palabra, por medio de Jesucristo, que es Dios en la palabra, el que resucitó es Cristo, es Él, es por Él y nosotros estamos en Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria, es por Jesucristo que nacemos de nuevo, que somos adoptados. Por medio de Jesucristo somos hijos adoptados y deseados por nuestro Padre Celestial. Ser hijos amados es parte de su diseño, destino y propósito para nosotros. Y la última razón por la cual podemos decir con toda certeza, con plena certidumbre de fe, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Dice Ezequiel 11:19, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. La promesa de Dios en el antiguo pacto es que iba a obrar un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón. Este trasplante es un intercambio entre el viejo corazón y el nuevo corazón. Vamos a ver otro versículo, otra exquisitez de la mesa que Él pone esta mañana para nosotros. Ezequiel 36:26 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y aquí quiero volvernos a los trasplantados de corazón. ¿Quién necesita un trasplante de corazón? El que el corazón ya está enfermo, ya no sirve ese corazón. Así estábamos nosotros, con una vida sin sentido en nuestro corazón, no el físico, estamos hablando del espiritual. Estaba muerto. No tenía vida. Y dice, mis hijos necesitan un trasplante de corazón, como lo necesita un enfermo. Y ahora una vez, yo vi en un reportaje en la tele, normalmente el que recibe un órgano no conoce de dónde proviene, eso es por confidencialidad. Pero en este caso, tanto unos padres habían perdido un hijo adolescente. Ustedes saben que cuando hay muerte cerebral, el corazón está perfectamente. Y en esto, pero la muerte cerebral es irreversible. Y entonces, cuando se decide poder dar el corazón como un órgano para donar. Entonces, unos padres habían perdido un hijo adolescente y su corazón fue para que trasplantaran a otro. Y otros padres habían recibido ese corazón para su hijo adolescente. Yo no sé cómo fue la cosa, la cuestión es que tuvieron la oportunidad de conocerse, accedieron los padres del trasplantado y accedieron los padres del que había donado a su hijo. Deseaban esos padres ver a esa persona, porque cuando la vieron, sentían que su hijo estaba vivo.
porque el corazón de su hijo estaba en esa persona y le había dado vida. Ese era el sueño de Dios, que tuviéramos la vida de su hijo en nosotros, el corazón nuevo. Y ahora este es hijo mío, vive, por fin vive, por fin tiene vida, por fin está sano. Por eso Dios habla de un trasplante de corazón. Y estos padres, era emocionante esa escena cuando estos padres vieron a ese hijo, lo abrazaron como si fuera su hijo, porque sabían que la vida de su hijo a través del corazón estaba. Y ese es el abrazo del padre, ¿se acuerdan cuando vino el hijo pródigo? Vino mi hijo, vino. Tiene un corazón nuevo, reaccionó y le abrazó y le besó como estos padres en ese reportaje. Nos entra de alguna manera que porque nacemos, porque somos adoptados, porque tenemos un trasplante de corazón, somos sus hijos. En el antiguo pacto también hay promesas acerca de este nuevo corazón. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Padre, esto eran promesas del Antiguo Testamento, pero el Padre cumplió esa promesa en el Hijo. El Padre cumplió esa promesa en el Hijo. Dice Colosenses 2:11-13. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Y a dónde ocurrió esa circuncisión? La palabra lo dice. Romanos 2:28-29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, la que realiza el Espíritu. Cuando creo en Él y en su obra en la cruz, recibo vida y perdón, pero también mi corazón se transforma en bueno y nuevo. No necesariamente sano y libre, pero sí en un recipiente del amor de Dios. Como hemos dicho antes, este corazón viene muy maltratado por nuestras historias familiares, por lo que recibimos, por lo que nos hirieron, por lo que el enemigo hizo, por nuestra propia consecuencia de pecado. Por muchas razones viene muy herida. Pero ya somos hijos. Como cuando un padre que recibe un hijo en adopción y tiene todos los papeles, ya es su hijo. Pero a veces esos hijos ahora hay veces padres que reciben niños desnutridos, niños con muchos problemas emocionales, pero ya es su hijo. Por toda la de la ley, con los papeles. Y ahora necesita un proceso de adecuarse a esa casa, de recibir ese amor, de ser nutrido en todas las áreas de su vida. Pero ya somos sus hijos. Y otra cosa maravillosa. Sería como el ingrediente, la anestesia, el tratamiento, todo lo que Dios utiliza para producir esta no rechazo de este nuevo corazón en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Romanos 5:5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ese es el ingrediente. No hay rechazo. No hay medicación de por vida. Ese es el ingrediente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entender que nuestro corazón puede hospedar el amor del Padre, sana y transforma. Porque no es por nuestras propias capacidades, con tantas heridas, no lo vemos, a veces no lo entendemos, vemos como oscuramente. Pero ahora el amor va a hacer el trabajo en nuestros corazones, para que no solo sepamos de conocimiento que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre, sino que lo experimentemos, que lo sintamos, que lo disfrutemos, que lo vivamos. Entender que tenemos un nuevo corazón abre el camino para que podamos experimentar este amor. Y antes de terminar, siempre es bueno ver en el griego, en el hebreo, el significado de muchas palabras, porque esto te abre el entendimiento. Lev, en hebreo, que es corazón, y lo saqué buscando por internet, dice, es la persona interior, nuestra interioridad, nuestro más profundo centro. Es también la sede del pensamiento, la mente, la reflexión y la sabiduría. El pensamiento hebreo no concibe la separación entre teoría y práctica. Por eso no puede ser separado el deseo de la voluntad. El deseo de Dios
era que volviéramos a ser sus hijos y que experimentáramos y sintiéramos ese amor. Y de su voluntad está hacer todo lo posible para que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestro corazón, pero que va a fluir por todo nuestro ser. Cambiar el corazón es cambiar la forma de vida. Otra palabra, en griego, cardia, significa corazón. La palabra cardíaco en español viene de la palabra cardia en griego. Pero dice también, en el griego se está refiriendo a un orificio que existe entre el estómago y el esófago que le llaman orificio cardíaco, porque está muy cerquita de la anatomía del corazón. Pero la idea está en que es como nosotros siempre que identificamos el corazón, ¿verdad? Que lo identificamos como nuestro ser interior, como la vida interior, como lo más profundo, ¿no? Ahí donde el Señor derramó su amor sobre nosotros. El corazón representa el centro de nuestro ser, el órgano que ejerce nuestra fe. Esto me llamó la atención, porque ahí empezó todo, dice la palabra de Dios, que si confiesas en Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, es el órgano que ejerce nuestra fe. Que Dios si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es, entre otras cosas, el primero, la primera cosa, porque ahí empezó todo, como vuelvo a repetir, el órgano de nuestra fe. Pero también saben que es el corazón, el lugar de nuestros deseos, de nuestras decisiones, lo más íntimo de nosotros. Lo que establece nuestra identidad de hijos está en nuestro ser interior por su espíritu. Lo que nos hace vibrar, lo que nos hace fuertes, la fuente y centro de la vida espiritual. Por lo tanto, el corazón, la vida interior, allí donde Dios derramó su corazón, donde nos hizo un trasplante, es donde está nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Ser hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ama infinita e incondicionalmente. Gloria a Dios en esta mañana por su palabra.